Hola, muy buenas. Hola, Hases, bienvenidos una vez más al canal de Zalina Joyce. Pacho, muchas gracias, te he ido por las palmas encima. Pone que lo siente, ¿no? Buenísimo, tío. Así que aquí tenéis su canal. Recordad que solo voy a poner el mejor vídeo, no voy a poner todos. Y solo valdrán las videorespuestas del último vídeo, a partir de ahora. Han habido varios comentarios que me han dicho que hable sobre géneros musicales, así que voy a hablar de... ¡Pullas! No, es broma. ¡Géneros musicales! Mi gato está ahí, mi gato está ahí. Lo voy a coger. ¡Narcis! Quiere chupar cámara. La mierda, duerme, duerme ahí. Hasta. Muchos esperáis a que os diga: a mí el house me gusta, a mí el rock no me gusta, a mí no sé qué no me gusta. Nada de eso. La verdad es que estoy bastante harto de que la gente diga: a mí me gusta el rock, yo odio la máquina, a mí me gusta el reggaetón, yo odio la música clásica, yo odio... Un género musical puede tener canciones buenísimas y canciones malísimas, pero como la gente nos gusta etiquetar, pues tenemos que decir que nos gusta un estilo de música, porque somos así. Yo pienso que hay canciones que me gustan y hay canciones que no me gustan. Además, que cada tipo de canción va para un momento del día o para un sentimiento o para algo que expresar o que te exprese en ese momento. Por ejemplo, para mí, muchas canciones de rock las asocio a momentos alegres, a momentos de fiesta, de desfase. El house, pues más momentos de fiesta, pero más fiesta de noche, en un club, en un sitio privado o en una sala. El dubstep, por ejemplo, lo asocio a locura, algo que no acabas de entender pero que lo sientes, y ambiente de muchos tipos, pero más tirando a la rap o festivales electrónicos y cosas así. La música clásica la veo como más inspiracional, transmitir un sentimiento más profundo, ambientes de copas, mesas de madera, no sé, un ambiente más clásico. Hay mucha gente que insulta a la música máquina, y eso no me parece bien porque yo la llevo escuchando desde muy pequeño y siempre me ha gustado, porque transmite sensaciones muy alegres. No tienen por qué ser junkies, ni gente que no tiene educación, que se dedica a pegar a la gente, o son pitiditos, que eso no es música. Estoy harto de esas críticas sobre cualquier tipo de música. Todo es música. O sea, si yo hago pum, cha, pum, cha, pum, es reggaetón. Pucha, 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 pucha. Puede ser máquina, ¿sabéis? Es que es un ritmo. Yo pienso que la gente que dice que eso no es música, para mí, esa persona no le gusta la música. Le gusta su estilo de música, que es diferente. Este tema me pone muy de los nervios porque a mí me gusta todo tipo de música y veo que gente de un lado se critica al otro y al revés, y yo digo: a ver, no podéis respetar los otros estilos y ya está. Además, la mayoría de personas que lo dicen solo han escuchado su tipo de música, no han escuchado ni el otro, ni saben nada, ni han tocado ningún instrumento, ni han estudiado solfeo, ni han nada. ¿Cómo puedes decir que no es música? Es como si solo sé dos pasos de break y digo que el jazz no es baile, o que... yo qué sé. Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Bueno, seguimos con los géneros. El rap para mí es en momentos de más tranquilidad, de que quiero reflexionar sobre algo, de que me gusta escuchar la letra. Cuando voy en el coche, por ejemplo, o en trayectos largos, me pongo rap y voy escuchando lo que dicen, voy pensando, y eso me gusta mucho. Y es eso, para ambientes más relajados. Aunque también está el rap americano, las canciones son bailables y son geniales, que lo mezclan con jazz, con funk. El heavy metal es un estilo de música que yo no estoy muy metido en él tampoco. Es uno de los géneros que me ha llamado menos la atención. Supongo que por las letras, que no las acabo de entender, o no sé exactamente por qué, pero no me acaba de atraer. Pero no por eso digo que no es música, o que solo son gritos o tonterías así. Lo respeto, igual que me gustaría que respetaran la música que a mí me gusta más. Y sí que lo relaciono más pues a bares, fiestas, cervezas, gente con el pelo largo, camisetas negras con los grupos que les gustan. El reggaetón. El mensaje de la mayoría de canciones de reggaetón son un poco machistas, pero si las intentas mirar desde el tono humorístico, la mayoría de chicas les gusta y se divierten y les da un poco igual. Pues me hace mucha gracia porque cuando escucho, en vez de pensar: esta música es una mierda, tío, no sé cómo me puedes bailar esto, pues lo que hago es imaginarme a la gente que está grabando, que está con toda la flipada, que debe ser súper gracioso o ver cómo graba una canción de reggaetón o de electrolatino. Y me imagino en canciones como Danza Kuduro el tío gritando esto: ¡el orfanato! Y así pues le metes humor a las canciones. Y además que es que para hacer el capullo son súper divertidas. Ya más allá del mensaje que quieran transmitir y todo eso, al fin y al cabo lo que queremos es escuchar y que nos guste. Ya está. Y así podría seguir con todos los géneros musicales. Cada uno tiene una cosilla que hace que me gusten. Entonces por eso no me desagrada ninguno y hay que respetarlos todos. El reggae es más para relajarse, para estar en un ambiente más natural, más, no sé, de relax y buen rollo. La rumba es estar de fiesta ahí dando palmitas, para guitarra, no sé, de buen rollo, fiesta mayor, cosas así. El dance, que es las canciones rollo cascada que hacían hace tiempo, también estaba muy bien, y era como una mezcla entre máquina y pop que ahora la verdad es que no hay, o eso creo. Y es que ahora mismo hay tantos géneros musicales que es que no podría acabar el vídeo nunca, porque cada vez hacen cosas nuevas. Así que hasta aquí el tema, y llegamos a la sección Question Time.
La pregunta de la semana pasada fue: ¿qué piensas sobre la violencia? Y las mejores respuestas han sido estas. Del usuario IvanRoss92: la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Sencillo, claro y conciso. En mi opinión, la violencia creo que no lleva a ninguna parte. Si ves una actitud que no te gusta de alguien, diciéndole que así no va bien, prohibiéndole esa actitud, nunca vas a conseguir que cambie esa actitud. Es imposible. Imagínate que a ti te gusta algo y te dicen: no te puede gustar eso. No, ¿por qué no? Porque no está bien, porque no es normal. ¿Tú lo vas a cambiar? ¿O en cambio cambiarías si otra persona te viene y te dice: no sé, pero no has pensado que eso a lo mejor hace daño a los demás? Y entonces así hace reflexionar, ya no está cerrado de mente, ya no va a decir: no, porque me lo han obligado, pues hago lo contrario. Porque somos así, cuando nos prohíben algo por nuestros cojones, no lo hacemos así. A la que podemos, no lo hacemos así. Y como mucho pues cambiamos unos días, unas semanas o mientras haya gente delante, pero no cambiamos para nosotros, que es lo importante. Así que por eso yo creo que la violencia no es buena, porque si cambia las cosas, las cambia a corto plazo y crea más desgracias que ventajas. Y a ver si os suena este comentario. Tengo que decir que este tío es el puto amo, porque les ha follado la mente a toda la gente que me sigue. Lo siento mucho por decirlo, pero ha puesto un comentario aposta, escribiendo fatal, pero es que más exagerado de lo normal. La gente se lo ha creído y se ha puesto a insultarlo. Lo único que quería era esto, que se generara esto. Lo ha conseguido, así que enhorabuena. Has conseguido que un montón de gente esté por ti. Últimamente estoy escuchando a un MC que también es productor, que se llama Pía Sexto. Es un tío de Valencia y sus letras son de revolución. Habla de todo este tema de la violencia, la política, que la verdad es que yo mayormente no hago mucho caso de eso, pero este lo hace de una forma que a mí me ha gustado muchísimo y sigo mucho a este MC. Os dejaré el enlace de su web en la descripción para escuchar su música, o por YouTube, está por todos lados. Y la siguiente pregunta de la Question Time me viene al pelo, porque es de NathanPablo77, otra vez, es que son las que más me gustan, lo siento. Y la pregunta es: ¿qué piensas sobre la guerra? Así que ya sabéis, dejadme en los comentarios, elegiré las mejores respuestas o la mejor respuesta para la semana que viene. Recordad que me podéis enviar video respuestas diciendo el hola muy buenas, y que ahora los temas me los sugeriréis en el hashtag DE de Daniel Enjoys Temas, y así yo podré ir directamente al hashtag y no tendré que estar buscando entre todos los comentarios de YouTube. Y gracias a Smux, que fue el que me dijo la idea por el Twitter. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta. Si queréis seguirme, pues suscribís. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo en favoritos, si os ha encantado. Y recordad que el miércoles que viene, otro vídeo. ¡Nos vemos!